Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, bienvenidos a Viva Mejor. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la otitis externa, justamente con un especialista quien nos va a acompañar durante este programa para poder despejar algunas dudas y sobre todo darnos información relevante en esta época que justamente se incrementa la incidencia de algunos cuadros con respecto a este tema. No sin antes, primero vamos a pasar a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante, por favor. La otitis es una inflamación del oído causada generalmente por una infección. El tipo más común de esta afección es la denominada otitis media, que está provocada por la inflamación del oído medio, que se encuentra en la parte posterior del tímpano. La otitis media es la enfermedad más común en la infancia, sobre todo en menores de 3 años después de la infección viral de las vías respiratorias altas. Dependiendo de la evolución de la enfermedad, puede conducir a la secreción de líquido denominada otitis media seromucosa en la región del oído medio. El líquido puede ser de tipo seroso, fluido similar al agua, mucoso, viscoso o purulento pus. Causas. La trompa de Eustaquio se encuentra entre el oído medio y la parte posterior de la garganta, y su función es drenar el líquido que se produce en el oído medio. La infección que ocasiona cuando está estructurada se ve bloqueada y, por lo tanto, acumula el líquido, dando lugar a una difusión turbárica. La obstrucción de la trompa de Eustaquio muchas veces puede originarse por motivos intersecos o extrinsecos. Perfecto, y con esa nota introductoria ya tenemos una perspectiva amplia de lo que va a ser el programa el día de hoy, y para ello les recuerdo que nos pueden hacer sus consultas online a través de @viamejortv para que nuestro especialista les dé las respuestas correspondientes. Así que voy a presentarles ahora a un gran colega y amigo justamente de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Quil, Ricardo Mendoza, médico especialista en otorrinolaringología. Exacto. Así como podrán ver actualmente en la pantalla de ustedes, y una breve reseña de su currículum. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, título de médico, también en la Universidad Católica Argentina, donde obtuvo el título especialista en otorrinolaringología, tiene un curso de mini fellowship en cirugía endoscópica rinosinusal y funcional y rinología en la Escuela de Medicina Miller, Universidad de Miami, en Florida, entre otras actividades que has realizado académicamente. Ricardo, bienvenido a Vida Mejor TV, en la primera ocasión que estás aquí. Muchas gracias, Rodolfo, por el espacio. Aparte de estar encantado de venir acá, un gusto verte al tiempo, un gran amigo. Fuimos compañeros en los primeros años de medicina. Así es. Así que para mí es un honor estar en tu programa. Qué bueno que me acompañes. Y justamente, pues mencionábamos que anteriormente hemos tenido algunos colegas y siempre es grato tener personas de aquí, de nuestra alma mater, en el programa. Sé que no será la última vez. Gentil. Así que, Ricardo, con la experiencia que has obtenido, pues justamente en el extranjero, en tu especialidad y cómo te has movido en territorio nacional en diferentes locaciones, entiendo que has estado también fuera de Guayaquil trabajando. Este tema de la otitis externa, justamente, lo abordamos previo al programa por un tema de temporada. Entonces, estamos ya entrando en invierno prácticamente. Así es. Ya. Muchos cambios climáticos considerables, no solo en Ecuador, en diferentes partes del mundo, pero aterrizándolo a nuestra realidad. Este tema de la otitis externa, ¿qué incidencia tiene en nuestro entorno? Bueno, para comenzar, este tipo de patologías justamente aumenta la estadística de estos casos en épocas de vacaciones, porque son las épocas de las piscinas, las piletas, los natatorios, como le llaman. Entonces, generalmente en otros países de cuatro estaciones se le llaman las otitis del verano, porque es en la época de calor que ellos envían a los chicos a los vacacionales, a los campos, a los natatorios. El tema es que este problema de la otitis externa se puede clasificar en dos: circunscrita por un furúnculo o difusa, es decir, una infección general de todo el conducto auditivo externo. Generalmente se presenta por la... Cuando hablamos de difusa, ¿sí?, se presenta por la retención de agua. Entonces, agua de río, de mar, de piscinas. El hecho está en que cuando se retiene líquido mucho tiempo, ¿sí?, y sobre todo si estás en aguas contaminadas, recordemos que el agua de las piscinas
a veces no tiene los niveles adecuados de cloro, y es más, a veces el exceso de cloro también cambia el pH a nivel de la piel del conducto externo, y con cambiar el pH, hacerse más básico, generalmente de 5.5. Por eso tenemos una película alrededor, no sé si pueda mostrar en el... Claro, por supuesto. Permíteme, por favor. Para tener una idea en esta parte. ¿Me justamente permites tú? A ver, permíteme. Ahí. El conducto, el oído, el conducto se divide en tres partes, oído externo, medio e interno. El externo, que va de la oreja, del pabellón auricular al tímpano, es el que nos atañe en este caso. Entonces, cuando tenemos una inflamación, entrada de líquido y retención del agua en el conducto auditivo externo, ¿sí? Eso genera que cambie el pH. Cambia el pH de la piel del conducto, que generalmente es de 5.5. Nosotros tenemos una película de cerumen, cera. Exactamente. Que es, gracias a las glándulas ceruminosas, se produce la película de cerumen y eso protege el oído. Las personas con un concepto erróneo, inclusive a veces muchos médicos dicen que el oído está sucio, y no es así. Ahí quiero sacar algo justamente, que lo he traído. Aquí está, este amiguito. El hisopo. Que creo que muchas personas lo van a identificar. Ese amiguito, justamente, ya que estás tocando ese tema. Muy bien. En realidad, esto es un enemigo, ¿sí? Uh-huh. Hablando de la salud del oído. ¿Por qué? Porque al penetrar, primero vamos rozando y irritando las paredes del conducto. Dos, vamos empujando el cerumen y lo compactamos y podemos producir un tapón de cerumen. Y tres, al introducirlo podemos correr el riesgo, sobre todo los padres que hacen la limpieza a los chicos, de perforar la membrana timpánica y tenemos un oído perforado. Generalmente, la recomendación es usarlo para el pabellón y máximo la entrada del conducto. ¿Hasta no dónde? Más. Ya que lo están viendo nuestros televidentes, porque esto lo quería dejar para el final. Pabellón pero lo estamos y la dando. Entrada, hasta aquí. O sea, netamente hasta justamente es, de exacto. Aquí. Y es más, cuando después de la piscina o después del baño, secar con una gasa, pero no utilizar esto para secar, porque la gente lo introduce y seca con porque la porque vemos cotidiana. Que el cerumen como que si fuese falta de higiene. No, justamente. El cerumen justamente tiene una función que es proteger, ¿sí? La membrana timpánica, protege de traumatismos acústicos, ¿sí? Uh-huh. Es decir, una onda sonora, explosión, petardo, dinamita o explosiones de fin de año, de juegos claro. pirotécnicos, atenúa el impacto y no permite que se rompa el tímpano. Podemos. Ah, perfecto. Y tres, protege justamente el pH del oído para que no haya infecciones. Ya sería el oído interno, ¿correcto? Hablando del oído externo. Okay. Oído externo, como recapitulamos, oído externo perfecto. Del solo pabellón auricular al tímpano. Bien. Oído medio, donde está la caja timpánica con los huesecillos, martillo, yunque y estribo, trompa eustaquio y comunica el oído con la nasofaringe. Una parte, exactamente. Y el oído interno, que tiene dos estructuras importantes, la cóclea, ¿sí? Que tiene que ver con justamente con la parte auditiva, y el vestíbulo con la parte del equilibrio. Ahora, esto que tú nos mencionas justamente en esta época invernal, ¿es relevante por el uso frecuente del agua en diferentes medios, como por ejemplo las piscinas, la playa, entre otras? El punto es este. Las recomendaciones... Perdón. Ya, no te preocupes. Las recomendaciones no es decirle al chico no, que no haga pileta, que no haga piscina, no. Las recomendaciones es baños de 30 minutos, paramos, descansos de 30 a 40 minutos previo a introducirse al agua otra vez. ¿Y estamos hablando de eso en cualquier tipo de agua? ¿O hay diferencias entre el agua salada y el agua de piscina? Yo siempre digo, no lo digo yo, pero generalmente en lo que ve uno en los pacientes, la casa, más infecciones. Agarra un chico o un adulto en las piscinas que en el mar. Impresionante. Piscinas y ríos. Recordemos que en las piscinas basta con que no haya la cantidad de agua de cloro, y recordemos que en las piscinas, hay, sobre todo cuando son públicas, hay muchos fluidos nasales, expectoración o salivación. Correcto. Entonces, muchas enfermedades, ¿sí?, a través de las aguas contaminadas las adquirimos. Y hablando del oído, las otitis externas. Exacto, y esto es lo que podríamos entonces decir a ciencia cierta, que en esta temporada invernal para nosotros como ecuatorianos es donde más se incrementa este tipo de cuadros. Etapa de invierno para nosotros es la etapa de vacaciones, y exacto, es donde los padres inscriben a los chicos en los cursos de natación. Y en la playa también, pues. Y van a la playa, me explico. Entonces, no es que en la playa no puedan, en el agua de mar no puedan adquirir otitis externa,
pero con más incidencia se da en las piscinas. En las piscinas. Ahora, en los cuadros que tú has podido ver, justamente, ¿en dónde suele apuntar más la estadística? ¿Niños, adolescentes o adultos? Aunque sabemos que ellos son los que entran de vacaciones, pero para tener una referencia tuya. Generalmente, en chicos de 5 a 12 años. Por lo general. Por lo general, un gran porcentaje. Pero hablamos de un 85-90%. Pero es grande. Eso no te dice que los adultos tampoco no puedan adquirirlo. Y sobre todo los que hacen la natación como un deporte. Exactamente. Están propensos. Por eso le dicen la otitis del nadador, también se le llama. Otitis externa, otitis del nadador, otitis del verano en algunos países. Y los famosos dispositivos que ahora le están poniendo a los chicos en las orejas para que les tape justamente que no entre el agua y demás. Los auriculares que se usan ahora para nadar. Verá, sí protege, pero cuando hacemos baños de inmersión, ¿sí? Cuando hacemos baños de inmersión, por más que uses esos tapones, esos protectores, hay filtraciones. La recomendación es esta. Si un chico tiene sus oídos sanos, no hay contraindicaciones para inmersión. Pero si yo tengo un chico con perforación de la membrana timpánica, ¿sí? O con otitis previa, o con diábolos o tubos de ventilación en la membrana timpánica, está contraindicado los baños de inmersión. ¿De inmersión? Inmersión, claro, sumergir la cabeza. Exactamente, muy importante eso. Sí, cuando hay esa condición, solamente ahí estaría contraindicado totalmente. Para ser más didáctico, ya le supo. Claro. si este es el conducto auditivo, esta es la membrana timpánica. Correcto. Si yo tengo perforada la membrana timpánica, ningún chico ni adulto se recomienda los baños de inmersión. Cada vez que un chico con una perforación timpánica o un adulto sumerja la cabeza, ese líquido que normalmente debe llegar hasta esta estructura penetra en el oído medio y hablamos no de una otitis externa, sino de una otitis media. Y una otitis media con una perforación se nos complica el cuadro. Es mucho más complicado. Nos da más complicaciones. Perfecto. Ahora, en estos casos justamente, que es lo que estamos hablando hoy de la otitis externa, en Ecuador, ¿podríamos decirnos que se incrementa en ciertas zonas más que en otras? De pronto, ¿tenemos una llamada? ¿Sí? Perfecto. Un nuevo sonido, vamos a verlo. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Con qué tenemos el gusto? Con la señora Rosa Suárez. Rosa, ¿de dónde nos llamas? De aquí de Guayaquil. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista, el doctor Ricardo Mendoza? Mire, es que tengo un ruido en el oído y me da mareo. ¿Será de eso del oído? Muy bien. Perfecto. ¿Puedo contestar ya? Sí, por supuesto. Muy bien. Vamos a hacer algo, Ricardo, con la pregunta de Rosa Suárez. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Perfecto. Y al regresar, Rosa, vas a tener la respuesta de nuestro especialista. Y le Encantado. Recordamos al resto de personas que también nos pueden hacer la llamada para hacer su consulta. Volvemos enseguida. Estamos en Vuelta en Vida Mejor, el día de hoy hablando sobre la otitis externa con nuestro invitado especial, exalumno aquí de la Universidad Católica de Santiago de Quil, doctor Ricardo Mendoza. Ricardo, teníamos previamente una pregunta de una de nuestras televidentes, Rosa, que tenía una duda respecto a un dolor y un malestar que estaba presentando. ¿Qué le podemos responder al respecto? Bien, estimada Rosa, no sé si estoy con la cámara de acá. Sí. Cuando se presentan un zumbido, lo definimos en medicina como acúfenos o tinnitus, ese es el término médico. Hay varias causas. Para arrancar, la presión arterial. Una presión arterial elevada nos puede dar tinnitus, acúfenos, rectificaciones en la columna cervical, luxaciones en la articulación temporomandibular
Pero sobre todo, si no ha habido un antecedente de otitis, pensamos en daño en el oído interno. No sé si puedo mostrar el gráfico. Como les decía, el oído tiene tres estructuras, oído externo, medio e interno. En el interno, a nivel de la cóclea, si tomamos un pedacito de la cóclea y llevamos al microscopio, vamos a ver estas celulitas. Se llaman ciliadas. 3.500 internas, 20.000 externas. Cuando comienzan a morir estas células por determinados factores, ruidos, por arriba de 70 decibeles, la edad, debuta con la sintomatología del zumbido, un acúfeno. Perfecto. Y descenso en la audición. Entonces, lo recomendable aquí es acercarse a un otorrino para verificar si no hay tapón de cerumen, porque para descartar lo básico es un tapón de cerumen. Si no hay tapón de cerumen, pedirle una audiometría tonal para verificar si hay un daño a nivel del oído interno, hay una pérdida de células ciliadas. Eso daría con el resultado de que esté causando eso. Para un zumbido, el tratamiento generalmente se maneja con vasodilatadores, pero no son la panacea. En realidad, cuando la persona comienza a percibir un acúfeno o un tinnitus, son irrecuperables, o sea, generalmente no desaparecen. Impresionante. Si es por daño, si es por daño en la cóclea. Si es por daño en la cóclea. Si fuera por un tapón de cerumen, se saca el tapón de cerumen y se soluciona el problema. Y listo. Bueno, lo importante es que acuda a un especialista, entonces. Es la recomendación para Rosa, para poder ver ese tema. Entonces, les recordamos a esto justamente, Ricardo, a nuestros televidentes que ya nos pueden hacer sus consultas en vivo al 042-22-1618 y también lo pueden realizar de manera anónima, confidencial, @VivaMejorTV por Instagram, haciendo su pregunta, formulándola para que nuestro especialista nos dé la respuesta durante este programa que estamos en vivo hasta las 10 de la mañana. Vamos a pasar ahora, Ricardo, a una de nuestras partes características en Viva Mejor, que es de mitos y verdades. Entonces vamos a ver a continuación en pantalla nuestro primer mito del día de hoy. Por la llamada. Pero antes tenemos, creo, una llamada lista en vivo. Vamos a pasarla, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con Cuenca está hablando. Ah, perfecto, desde Cuenca. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista? Mire, yo lo que quería preguntarle es lo siguiente. Yo tengo un hermano que siempre le sale cera del oído, la cera seca, ¿no? Y parece que ya no oye muy bien con el oído. Últimamente tuvo una pequeña infección que le mandaron unos medicamentos y ahora sí ya oye. Pero frecuentemente siempre le sale cera seca del oído. ¿A qué se debe, por favor? ¿Alguna pregunta que le quieras hacer? Muy bien. Bien. Le explico. Que haya cera en el conducto auditivo no es nada malo, es normal que tengamos cera. Hay personas que producen más porque sus glándulas ceruminosas producen más y hay otras personas que no producen nada. Yo les reviso el oído, nunca tienen cera. Pero la situación es esta. Nosotros solo retiramos cera cuando existe taponamiento del oído. Después no es recomendable retirar la cera, porque si no alteramos el pH y podemos, con un lavado, con una limpieza, si retiramos la cera sin haber taponamiento, podemos provocar un cambio en el pH y una infección, una otitis externa. Que ha desprotegido el oído externo. Exacto, porque tiene una función protectora, lubricante, es una película lubricante del conducto. ¿Qué incidencia rápidamente, antes de pasar los mitos, es de que alguien produzca más o produzca menos? Porque ahí hay justamente un mito que la gente cree que el que produce mucha cera es una falta de higiene. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Pero hay personas que tienen más glándulas ceruminosas y otras que tienen menos. Entonces depende de eso. ¿Y que en un oído pueda salir más que en el otro? Entonces, hay otros factores, por ejemplo, que hacen que se produzca taponamiento fácilmente. Por ejemplo, personas que tienen mucha vellosidad. Exacto. ¿Sí? Recordemos que los oídos, cada persona, su anatomía es la misma, pero los diámetros varían. Entonces tenemos personas con conductos bien anchos, bien amplios, y otras que son conductos adultos con conductos que parecen de niños. Yo tengo un caso, por ejemplo, de un cardiólogo, amigo mío, que es mi paciente, y él necesita sus oídos porque usted sabe que tiene que ocultar siempre. Cada 3 meses tiene un taponamiento, porque tiene conducto pequeño y vellosidades abundantes. Entonces, siempre está porque no puede pasar sin su oído en condiciones normales para escuchar. Qué interesante saber eso.
Vamos a pasar una llamada, Ricardo. Por favor. Buenos días. Se han activado las llamadas. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? Estaba viendo el programa. Le estoy hablando desde la ciudad de Cuenca. Espectacular. ¿Qué pregunta tiene? Mire, hace unos meses atrás tengo 58 años. Cuando en el silencio de la noche yo empiezo a sentir tamboreos, pensaba que era mi vecina que estaba tocando un órgano o música o qué sé yo, pero hace pocos días me di cuenta de que es solamente mi oído, que siento que hay tambor, como un tambor. Perfecto. Sí. ¿Sí nos escucha? Esa sería la consulta, ¿verdad? Exactamente, muy gentil. Perfecto, de su parte. Muchas gracias por su llamada desde Cuenca, espectacular la atención que tenemos de allá. ¿Qué le podemos responder? Muy bien, estimada dama. Cualquier ruido en el oído que se define como tinnitus o acúfenos, que pueda presentarse como un pitido fino, como un soplo, como una llanta desinflándose. Los pacientes te dicen, doctor, siento como una llanta desinflándose, claro, siento como grillos dentro del oído, o como pulsaciones. Que podría ser lo más parecido a lo que mencionan. O especie de golpes, ¿sí? Esos son acúfenos. Lo primero que hay que hacer es evaluar el conducto auditivo, a ver si no hay un tapón de cera. Descartado el tapón de cera, solicitar estudios de audición. Audiometría estonal, ¿sí? Una logaudiometría, un impedancio y una tomografía del hueso temporal. Entonces, lo que buscamos es descartar alguna patología del oído interno o la emergencia del nervio vestíbulo coclear. Eso sería lo más importante que se tenía que hacer como especialista. Por eso la recomendación es acercarse, sí, al acercarse al otorrino. Y otro tema, descartar el tema de la presión. Perfecto. Un paciente con presión arterial elevada puede presentar las manifestaciones que usted me está narrando. Diciendo, y justamente de 58 años, de pronto en la noche, la presión puede variar. Entonces, sí, sobre todo el paciente que refiere a acúfenos, ruidos en el oído, acúfenos o tinnitus, su molestia es en las noches, porque en las noches está en silencio y le perturba. Cuando está en el día, en la actividad, en la calle, en la casa, no le fastidia, bueno, no le molesta. Mencionarlo justamente que haga referencia a eso. Entonces, la recomendación sería que vaya al especialista para este tipo de valoraciones. Muy parecido al caso anterior, solo que diferente tipo de sonido. Hay que descartar, porque no podemos especular. O sea, especular puede ser A, B, C, D. Yo siempre le digo, las especulaciones no está bien, porque el paciente se desespera. Vamos a averiguar, estudiamos el caso. Si hay que sacar un tapón, lo sacamos. Y si no, si está limpio, el tratamiento. Estudios, audiometrías, tomografías. Perfecto. Vamos a pasar a otra llamada antes de ir a los mitos que tenemos en espera. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? De Guayaquil. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista? Ya, quería hacerle la pregunta al doctor. Mi esposo tiene muchos meses con dolor, molestia en el oído, zumbido. Se ha ido a hacer consultas médicas. Le dicen que es de la cervical, que es problema de presión, pero le han mandado dos clases de medicamentos, pero igual sigue. ¿La puedo interrumpir? Es un zumbido que tiene. Primero comenzó con mareo y después con el zumbido se le van, regresan, así. Y él se desespera porque de la presión está bien. Pregúntale. Disculpe la interrupción, señora. Dígame. ¿Tuvo ya alguna consulta con un otorrino? No, ¿sí o no? Todavía no. Está eso en proceso. Entiendo. A ver. Listo, la respuesta sería. La respuesta generalmente, volvemos al tema de los acúfenos o tinnitus. Cuando un paciente presenta esto asociado, tenemos un paciente con inestabilidad que puede manifestarse como vértigo, que es la sensación ilusoria de movimiento alrededor de la persona, o la persona gira alrededor de las cosas, es la sensación. Y descensos en la audición, es decir, una triada. Podemos hablar de un síndrome de Meniere. Un síndrome de Meniere es una patología que se caracteriza por un aumento de presión del oído interno y nos da manifestaciones de hipoacusia, descenso en la audición, lo mismo, inestabilidad, ¿sí?, y acúfenos. Prácticamente lo que aparentemente tiene la persona. Por los signos y síntomas que me refiere, podría tratarse de eso, pero ya le digo,
no me gusta especular. Siempre hay que. Y la evaluación, no ha habido la evaluación de un ORL, es importante que tenga la evaluación de un otorrino. Nosotros abreviamos ORL. Claro, porque ha tenido justamente de otra especialidad, pero no de ORL. Exacto. Listo, entonces ya tenemos ahí la recomendación. Vamos a pasar ahora, Ricardo, a los mitos. Por favor. Tenemos algunos que son muy interesantes y puedo mirarla. Creo que efectivamente muchos de los televidentes se van a identificar. Vamos a pasar con el primero, por favor, y de ahí volvemos a la llamada. ¿Sí? El primer mito, por favor, para verlo en pantalla. Estoy segurísimo que con esto vamos a ampliar algunos temas. Para tener otitis es necesario presentar fiebre. No es así. Esto creo que lo vemos mucho con ellos. ¿Eso es un mito o realidad? Es un mito. Es un mito. Es un mito. Porque hay otitis justamente que no presentan cuadros febriles, pero presentan por eso quiero diferenciar entre una otitis media y una otitis externa. La otitis externa, ¿cómo la identificamos? ¿Cómo identificamos eso? Si usted presiona el trago, ¿sí? Va a haber dolor. O si mueve el pabellón, va a haber dolor. Estamos ante una otitis externa. Eso justamente está en uno de los mitos. Sí. Y la otitis, entonces, ¿la otitis externa se puede presentar con fiebre o sin fiebre? Excelente. Con o sin fiebre. Entonces, así es un mito. Segundo, y ahí pasamos a la llamada. ¿Ya tenemos la llamada en línea? Ok, vamos a ver la llamada, por favor. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola, buenos días. De Calceta, digo. Hay un retorno, ¿sí? De Calceta. Excelente. ¿Cuál es su pregunta para nuestro especialista? Yo soy de Puerto Viejo. Muy bien. Es que quería hacer mi pregunta de que yo ya he ido a un otorrino y me han revisado. Y me han sacado seda hace 8 días. Y justo en estos días me ha salido del oído como algo baboso, así blanco, y me da mucha picazón y a la vez como me hinca. Y justo anoche me salió sangre del oído. Listo. Vamos a pedirte un poquito que le bajes el volumen al televisor. Entonces, con esa consulta vamos a pasar a tu respuesta, ¿está bien? Gracias por tu llamada desde Calceta. Hace tiempo que no escuchaba desde más allá. Ricardo, ¿qué le podemos contestar a nuestra televidente? Bien. Cuando se realiza un procedimiento de limpieza del oído, generalmente cuando es un tapón de cerumen, ¿sí? Uno puede realizar, bueno, si no cuenta, está en un lugar donde no tiene acceso a instrumental, el típico lavado. Pero si uno tiene una infección del oído, no se usa agua. El agua es el rival, el enemigo de una patología infecciosa. Entonces, es probable, primero, hay que tener buen instrumental, buena visión. Un oído no se limpia sin un microscopio. Un oído no, he visto unos errores que a las ciegas ingresan pinzas o instrumental y no es así. Porque al ingresar, ¿sí? Si yo ingreso sin mirar en un microscopio, lo que puedo hacer es perforar el tímpano con una pinza, una cánula, claro, o lastimar las paredes. Entonces, solo con abrir la piel, ya eso me genera un proceso infeccioso, ¿sí? Las bacterias ingresan por allí, estafilococos generalmente, y comienza un proceso infeccioso. Se complica todo. Dolor, otorrea, salida de líquido, otorragia, salida hasta un poco de sangre. Parece ser que es lo que manifiesta. Entonces, la televidente. Primero habría que ver si, qué fue lo que hicieron. Los procedimientos hay que hacerlos bien hechos. Claro. Y contar con el equipo necesario. No se introduce instrumental en un oído sin la visión de un microscopio. Excelente, muy bien. Con esto, Ricardo, vamos a pasar a un corte comercial y al regresar vamos a retomar brevemente nuestros mitos que están pendientes con este tema otitis externa. Regresamos enseguida.
Estamos de vuelta en Vida Mejor con el tema de hoy, otitis externa. Tenemos algunos mitos en fila, justamente, Ricardo. Vamos a ver a continuación en pantalla algunos de ellos, que estoy seguro va a despejar muchas dudas de nuestros televidentes. Indica lo siguiente, y ya lo mencionamos brevemente. Si le toco la oreja a mi hijo y le duele, es porque tiene otitis. Nuevamente nos enfrascamos otitis externa. Exacto. Cuando tocas el pabellón auricular o el trago, ¿sí? Este es el trago o el pabellón auricular, estamos ante una otitis externa. Perfecto. Esa es una manera de identificarlo. Otitis externa. Excelente. Externa. Ojo con eso, nuestros televidentes. Siguiente mito, por favor, a continuación. Creo que es muy común escuchar esto. Las otitis siempre se tratan con antibióticos. ¿Mito o verdad? Mito. Nosotros, si estamos ante un proceso micótico, ¿sí? Por eso necesitamos el microscopio siempre. Hongos o micosis. Si vemos hongos, no vamos a manejarlo con antibióticos, sino con antimicóticos. Perfecto. Para tratar los hongos. Vale la redundancia mencionar esto por el hecho que la mayoría de población piensa que los antibióticos son los de primer uso. Entonces, exacto. Aquí sería un grave error. El siguiente mito, por favor, que va vinculado a esta parte del tratamiento y hace referencia a que la principal causa de otitis son las bacterias. Va relacionado. Hay un porcentaje alto de casos por bacterias. Y hablemos de un 90% de casos por bacterias, pero hay un porcentaje, el resto de porcentaje de un 3-4% micóticas. Perfecto. Por hongos. O sea, la mayor incidencia, o sea, ¿sería un mito en la realidad? ¿Sería en parte realidad? En parte, porque, o sea, la mayor parte es... Por la incidencia bacteriana. Sí, bacteriano. Segundo, micótico en porcentaje. Perfecto, muy bien. La siguiente, por favor, y este es uno de los últimos mitos que tenemos. Tenemos llamada, vamos a pasar a la llamada y vamos al mito. Buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos llaman? Tenemos una llamada todavía ahí en línea. Hola, buenos días. Perfecto, buenos días. Te saludamos desde Riobamba. Consulta para nuestro especialista el día de hoy. Hazme un favor, ¿sabes que tengo 55 años? Te dieron síndrome de Menier. Estoy tomando unas pastillas que se llama Betacer 24 y Gaurcomed, media tableta. Pero yo estoy tomando casi 6 meses. No sé si sigo con el tratamiento o podría suspender, porque ya me he sentido bastante bien. Se ha eliminado un poco los mareos y el síntoma de vértigos. Gracias por su consulta, Ricardo. Muy bien. Estos cuadros de Menier, sí, son cíclicos. Yo generalmente a los pacientes siempre les hago referencia. Son como un fenómeno del niño. Viene, hace desastres, los síntomas, correcto, y se va. Pero tarde que temprano va a volver. Así es el Menier. No es una patología letal, no es una patología grave, no causa mortalidad, pero sí la calidad de vida del paciente es terrible. O sea, estar con descensos en la audición... Claro. Que son hipoacusias fluctuantes. A veces la audición está bien y a veces en las frecuencias graves baja. Estar con vértigo es horrible, vértigos o mareos. Y estar con zumbido no es nada agradable. Entonces, se manejan las crisis. Damos medicación por un tiempo. Por eso su otorrino, su especialista, el que lo atendió, me imagino que lo ha citado al control para... Valorar. Destetar el producto, al paciente del producto siempre. Cuando ya llevamos un tiempo, suspendemos el producto. Porque no podemos pasar tomando medicación todo el tiempo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es básicamente la pregunta de él. Exacto. O sea, acercarse al otorrino. Y el mismo otorrino que le dejó el tratamiento, así yo hago. Cuando cito un paciente es para ver si los síntomas totalmente desaparecieron, suspendemos o mantenemos un tiempo más. Perfecto, entonces acudir al especialista para una valoración y ver cómo se suspende o se va. Así es, pero tenga la seguridad, lamentablemente, que el Menier siempre vuelve. Ok, perfecto, cíclico. Muy bien, vamos a pasar a nuestro último mito que tenemos justamente a continuación, o realidad. Veámoslo en pantalla. Llamada. Tenemos llamada. ¿No? ¿Quieren escuchar las respuestas? Buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llaman? De Guayaquil. Excelente. ¿Cuál es su consulta para el especialista? Sí, quisiera mencionarle, yo ya prácticamente estoy diagnosticada con una hipoacusia que se presentó a raíz de un
de un mareo, de una, y bueno, y tengo el tinnitus, ya está instalado, ya tengo esto. Entonces, no sé si esto se relacione también con las molestias que siento, muy poca tolerancia a las subidas y bajadas de altura. Entonces, yo tengo que tener bastante cuidado cuando me voy en un avión, estar así abriendo y cerrando la boca, así bostezando para evitar que se me tapen, y después un dolor tremendo cuando quiero que se destapen los oídos. Entonces quería preguntarle al doctor específicamente, y también tengo un poco de temor a la inmersión en agua. Entonces, como él mencionó algo de esto, quisiera preguntarle específicamente en la piscina, ¿inmersión se refiere a no poder nadar o al buceo? Eso por un lado. ¿Y alguna recomendación adicional, si es que hubiera, para las alturas, el manejo de la altura, los cambios Perfecto. De altura? Muchas Muy gracias. Bien. Gracias Buenos por días. Su llamada. Pues bien, la recomendación es esta. Si su oído está perforado, no inmersión. Si tiene problema de inestabilidad, no inmersión. Es decir, nadar es parte de la inmersión porque se va a sumergir. El sumergir la cabeza. Ya es inmersión. Ya es inmersión. O sea, nadar estaría prohibido. En pacientes con perforación timpánica, con tubos de ventilación o generalmente pacientes con inestabilidad. Perfecto. Porque la presión, ¿sí? Los barotraumas pueden causar inestabilidad también. Entonces puede estar en la piscina, pero no sumergir la cabeza ni nadar. No recomiendo. Pero puede eso. Estar paradita en la piscina. Igual, con respecto a la altura. Exacto, el tema sí, de la altura. Hay pacientes que son muy susceptibles y muy sensibles a los cambios de altitud y comienzan a presentar inestabilidad, incluso síntomas neurovegetativos, náusea, sudoración, taquicardia. ¿Qué le recomendarías ahí? Sobre todo por el avión, parece. También. Y son inevitables. O sea, generalmente ese paciente debe manejarse con un ansiolítico, pero el paciente que tiene problemas con la altitud los va a tener siempre. La recomendación, evitarlo en lo máximo que pueda los viajes, porque siempre va a presentar estos cuadros. Ah, ¿pero hay ansiolíticos que se pueden administrar para aplacar eso? Generalmente, ¿por qué? Porque hay un cuadro de... El paciente se desespera, está ansioso. ¿Eso porque, puede ayudar? ¿Por qué? Porque sabe que va a viajar. Exacto. Y entonces, cuando sabe que va a viajar, sabe que le va a dar la crisis. Entonces, sí. Con ansiolíticos puede manejarse. Puede obviamente, ¿sabe qué? Los ansiolíticos los recetan neurólogos o psiquiatras. Exactamente. Y ahí viene la parte del equipo multidisciplinario. Y justamente esto que tú mencionabas nos lleva a algunos temas bastante interesantes de lo que hemos hablado y las preguntas que han hecho los televidentes. ¿Cuáles son los síntomas y signos que debemos tener en cuenta para sospechar de una posible otitis entre lo que es un niño y un adulto? Entendiéndose que los adultos, como hemos tenido el caso, expresan claramente lo que sucede, pero los niños difícilmente mencionan, escucho esto, pasa aquello. ¿Cómo podemos diferenciarlo entre niños y adultos una otitis externa? Por ejemplo, si estamos ante un nene pequeño que todavía no se expresa por la edad misma, no se expresa bien. A 5 o 12 años la incidencia sí, mayor. Generalmente ellos hacen esto, la manito al oído. Es algo característico. Reflejo. Se lleva la mano al oído, es el acto reflejo. Y la madre se da cuenta que se lleva la mano al oído. Entonces, ella misma acude al médico. Es un signo. Dice, sí, exactamente, doctor, se lleva la mano al oído. Justamente porque él siente y el reflejo, uno busca, localiza el dolor con la mano. Entonces, si yo veo otorrea, salida de líquido del oído en un nene, sé que algo no está bien. Perfecto. ¿Sí? Si yo noto mal olor en el oído, algo no está bien, como madre o como padre. Claro. Entonces, ahora, esto que estamos hablando de la otitis externa, sobre todo por la incidencia que se puede presentar, ¿la frecuencia de este cuadro de qué factores más depende? Sobre todo ahorita que estamos en invierno. Otitis externa. Sí, por eso quería aclarar. Una cosa, otitis externa localizada o circunscrita, que Correcto. Es por un furúnculo, o difusa. Las difusas es la del nadador. En época de vacaciones, que la gente va a los balnearios, las sí, piscinas, al mar, río, aumenta la incidencia, generalmente más en niños, pero esto depende mucho del tiempo de exposición. Mientras más tiempo de exposición, hay maceración de la piel del conducto. Más la frecuencia. Y en este caso, Ricardo, el tratamiento efectivo y la recuperación, ¿en qué consiste para los casos de otitis externa? Generalmente,
si después de ver al paciente, analizarlo, verlo bajo el microscopio y confirmamos que es un proceso bacteriano, correcto. Sí, lo podemos manejar la otitis externa con gotas antibióticos, sin usar antibióticos vía oral, salvo que sea un cuadro que se nos esté complicando, ¿no? Correcto. Unas gotas por de 7 a 14 días, depende del paciente, ¿sí? Manejar analgesia para el dolor, eso es lo recomendable. Y no contacto con agua. Si estoy ya ante una otitis externa, no contacto con agua porque el agua me hace proliferar el cuadro infeccioso. ¿Y en el caso de las duchas, se manda generalmente alguna recomendación? ¿Qué indicación? A las madres cuando tienen niños pequeños o a los adultos, un algodón, humedecido en aceite, Johnson o vaselina. Lo pone como un tapón, agua y aceite no se mezclan, claro. No va a entrar agua. Y listo. Evitar el contacto con agua. Hay que tener un punto aparte, son los pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos tienen que tener extremo cuidado con que entre agua en el oído. Generalmente ellos tienden a hacer otitis externas por pseudomonas. Ah, perfecto, por las infecciones. Muy bien. Ricardo, vamos a pasar ahora a un corte comercial y al regresar con nuestros televidentes, pues vamos a tener las últimas preguntas y las recomendaciones de nuestro especialista sobre el tema de hoy, otitis externa. Volvemos enseguida aquí en Viva Mejor. Estamos de vuelta en Viva Mejor con el tema otitis externa. En este bloque ya vamos a definir las últimas preguntas que tenemos, básicamente una muy extensa pero bastante precisa, y las recomendaciones de nuestro especialista. Y la pregunta que yo te quería realizar, Ricardo, y creo que muchos televidentes van a encontrar muy útil tu respuesta, es el hecho de lo que ya algunas personas han llamado y han dejado ese comentario muy bien claro. ¿Qué tipo de complicaciones se pueden presentar sin la debida atención de un profesional como un OTRL o otorrinolaringólogo? Es decir, si tenemos una otitis que no ha sido diagnosticada por un especialista, ¿qué complicaciones puede tener ese niño, ese adolescente o ese adulto en X número de tiempo? Generalmente las otitis externas resuelven en pacientes que tienen su sistema inmunitario bien. Pero hay casos y casos en que la otitis no es tratada y dos, siguen exposición al agua. Y las complicaciones son que hay una celulitis o que hay una infección y que pueda inclusive afectar el hueso temporal. Si hablamos de una otitis externa crónica, más allá de 3 meses, con el problema sin resolver. Listo. En pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, sí, ellos tienen tendencia a hacer otitis externa maligna, que son los pacientes diabéticos, por ejemplo, que siempre la bacteria que pulula es la pseudomona. O los hongos, cándida o aspergillus. Perfecto. Entonces, hay que tener en consideración esto. Lo mencionábamos justamente tras cámaras por el hecho de que decimos las personas cuando llega el médico y dice, usted es brujo, usted adivinó. Esto es cuestión de hacer un pronóstico, sacar conclusiones. Este año, casualmente, al menos en la costa, en la sierra no estoy seguro, no quiero cometer un error ahí, el periodo de vacaciones va a ser más corto por el paro que tuvimos y toda esta situación. Entonces, al tener vacaciones un poco más cortas, tal vez proyectábamos, Ricardo, de que si los chicos van a estar en la playa, van a estar en la piscina, cuando lleguen a clases, tal vez tengamos casos que se presenten de malestar en la parte auditiva, que no hayan sido tratados por un especialista. Eso podría suceder, sí, es que no se va a la especialista. Ahora, yo tengo una pregunta adicional antes de pasar a las recomendaciones. Es, en tu experiencia, ¿qué recomiendas? Esto es como el odontólogo, vamos cada 6 meses, etcétera. En el otorrinolaringólogo, ¿cuál sería una recomendación? Yo me adelanto un poquito a esta parte para que las personas tengan una buena salud en esta área. Primero, no retirar el cerumen en los chicos. O sea, no usar el famosísimo... Acá está, el que te di, allá. Si retiramos el cerumen, le estamos quitando la barrera de protección, ¿sí? Justamente del oído externo. Perfecto, o sea, sería básico. No retirar el cerumen, ¿sí? El cerumen del pabellón auricular está bien, porque o sea, obviamente por esto. Este aparatito que tienes ahí, el hisopo, solo para eso. Solo la parte externa. Y para maquillaje, ya. Exacto, pero no retirar el cerumen, lo primero.
2, cuando los chicos vayan a los natatorios, a las piscinas, máximo 30 minutos, lo retiran de la piscina, 40. Esperan unos 40 minutos para que vuelva el agua. Porque si se expone, mientras más minutos de exposición, se macera el conducto, la piel del conducto, y ahí las bacterias oportunistas perfecto hacen de la suya. Tenemos una llamada. Ricardo, buenos días. Claro que sí. Sí, muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Sí, le estoy llamando de Cuenca. Espectacular. ¿Cuál es su consulta para nuestro especialista? Sí, la consulta es muy específica aquí con el doctor. Se trata de lo siguiente. ¿Sabe que en forma ignorante yo me lavaba todo continuamente el oído y me venía a salir una especie de carachas? Entonces yo no sabía qué era eso y me hacía caer el agua y me limpiaba, etcétera, etcétera. Bueno, que hasta la final no fui donde el médico, y el médico me dice, bueno, sabe que usted está con una infección, que para qué le cuento. Entonces él me diagnosticó el Mistat durante más o menos un mes, y también el Proflox, que tenía que ponerme yo diariamente unas 2 o 3 veces. Ahora, mi consulta es de lo siguiente. En realidad me ha pasado, ya no me he tocado el oído, pero sin embargo mi preocupación es, ¿qué debo hacer yo en lo posterior? Porque se me volverá a producir esta situación. Cuando me fui al exterior, el rato de meterme al mar, y como el mar prácticamente el mar del exterior es bastante infectado, no es como nuestro hermoso mar, que tenemos unas aguas cristalinas. Entonces, el problema es de que me pasará esta infección. Por el momento, aparentemente estoy bien, pero mi consulta, tener el conocimiento del doctor, me ha dado mucho gusto en llamarle e informarle sobre este caso. Gracias por su consulta y esa llamada desde Cuenca. Ricardo. Muy bien, que ocurra de nuevo un proceso infeccioso depende mucho justamente del pH del conducto auditivo externo. Es decir, que esa película de cerumen no se altere, que no introduzcan detergentes o champú o jabón dentro del conducto. Eso es un gran error. Perfecto. ¿Sí? Porque eso cambia el pH. Al cambiar el pH, cualquier infección le puede volver, sea bacteriana o micótica. Y sobre todo en pacientes diabéticos siempre tienen que secar muy bien el oído con una gasita por fuera nada más, ¿sí? Y dejar que escurra, pero no permitir que quede agua retenida, porque el paciente diabético, el agua siempre es un foco. Y en el caso de él, ya aparentemente ya no tiene malestar. Entonces, cuidando eso, no debe pasar más. Eso, no usar los cotonetes, como ya hablábamos. Dijo que se había hecho limpieza de oído. Claro. No usamos los cotonetes. Que lo haga un otorrino, está bien. La limpieza de oído solo con otorrino y con microscopio, como tú mencionabas. Y claro, o sea, no se introduce en la casa. El lavado es un error en pacientes diabéticos. Ok, y solo lo hace el especialista, entiendo, como tú mencionaste. Es la recomendación. Perfecto. Tenemos una llamada a continuación. Buenos días. Sí, buenos días, doctor. ¿De dónde nos llama? Bueno. De aquí, de Guayaquil. Muy bien, ¿cuál es su consulta? Doctor, hace como unos 15 años más o menos, a mí me dio vértigos, ya, y según el neurólogo me dijo que mi problema de haberme quedado sorda había sido por los mismos vértigos, y yo perdí perdí totalmente el oído. Cuando él me hizo una resonancia magnética, el neurólogo mismo me dijo que me había dado trombo. Entonces eso es lo que quiero saber, qué significa trombo, si es que tengo, me dijo que no tenía remedio ya para nada, y dije ahí nunca más me he hecho consulta. Muy bien, gracias por su inquietud, Ricardo. Le explico, hay irrigación, es decir, vascularización que irriga justamente las estructuras de la cóclea y el vestíbulo en el oído interno. Es decir, que si ha habido un trombo, es decir, hubo un taponamiento de alguna pequeña arteria que llega al oído interno, y al quedarse sin oxígeno, sin aporte de oxígeno y sin irrigación, eso crea, desencadena todos los síntomas de inestabilidad, ¿sí? Ese trombo tapó justamente esa pequeña arteria, ese vaso, y no hubo más irrigación ni oxigenación para el oído interno. Y esa es la explicación de los síntomas. Perfecto. Ricardo, el programa ha sido rapidísimo. Sí, la verdad que sí. Y ha sido espectacular. Afortunadamente hemos visto todos los mitos y las preguntas que teníamos. Para cerrar, Ricardo, y agradecerte tu intervención aquí el día de hoy, ¿qué recomendaciones puntuales nos puedes hacer a nuestros televidentes, aprovechando esta temporada de invierno, con respecto a la prevención de la otitis externa, por favor?
Sí, tratar de evitar aguas contaminadas. Sabemos que ahora los ríos no están tan limpios como antes. Bien. Las piscinas, evitar las piscinas públicas. Sí, piscinas, mientras menos personas haya, mucho mejor, porque entre más personas, más contaminación. Y evitar, evitar también el uso de los bastoncillos adentro del oído. Y para despedirme, bueno, quiero aprovechar y saludar a Manabí, que es mi provincia natal. Excelente, y a mis padres, a Beatriz Mendoza y el doctor Ramón Mendoza, que es otorrino también, mi padre. Tuvimos llamadas de caseta, espectacular, hace tiempo que yo no escuchaba. Exacto, el canal tiene mucha sintonía. Muy bien, espectacular, estoy seguro que vas a estar de vuelta con nosotros. Finalizando, este tipo de limpiezas con la vela y todo eso también lo hemos escuchado. ¿Cómo? Obviamente, la vela. Que se pone una vela acá afuera y con eso sale el cerumen. ¿Lo has escuchado? La verdad es que he escuchado de todo, la verdad. Y esas cosas tenemos que decir que están completamente contraindicadas. Pero no, su salud no la comprometa con secretos de la abuela, secretos. Exacto. Vaya al especialista. Muy bien. Bueno, como conclusión, creo que hemos tenido algunos puntos importantes entre la prevención del uso excesivo del agua como enemigo, los bastoncillos o hisopos y justamente acudir a un especialista para poder tener el cuidado respectivo de su salud, la de sus hijos y la de los adultos. Así que, Ricardo, pues nuevamente te quedo muy agradecido. Por favor, recuérdanos tu número de contacto y lugar donde te trabajas para que te puedan hacer tus consultas. Sí, los clientes aquí de Guayaquil y de Puerto Viejo, obvio. Estoy en el Omni Hospital, en la Torre 2, el octavo piso, consultorio 811. El número de contacto es el 097-973-7671. Que está justamente en pantallas. Muy bien, Ricardo, muy agradecido por tu participación el día de hoy nuevamente, colega. Gracias a ti por el espacio, la oportunidad y con gusto estamos a las órdenes. Nos volveremos a ver. Y a nuestros televidentes el día de hoy muy agradecido también por su participación. Hemos tenido una gran cantidad de llamadas. Esperamos haber resuelto todas sus inquietudes. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Me despido el día de hoy aquí en Vida Mejor. Hasta el día de mañana. Recuerden nuestro reprise a las 19 horas. Que tengan un excelente día.